Estaba con el PDF, no veía no los veía a ustedes, y cuando pregunté si habían entendido, no escuché nada y volví a la reunión y ahí ya no había nadie, pero era mi conexión. Entonces ahora sí, volvemos nuevamente, vuelvo a explicar porque no sé hasta dónde me escucharon. No sé si escucharon, bueno, vamos de vuelta. Vamos a ir haciendo una breve repaso. Así de qué es lo que han visto y qué es lo que nos faltaría ver. Entonces, como les decía recién, en la página 2 y 3 tienen dos cuadritos que tienen toda la clasificación de los animales. Van a ver que hay muchas clasificaciones, pero nosotros solamente vamos a estudiar los que están subrayados. Entonces, el reino animal los vamos a clasificar en tres subreinos. El subreino Parazoa, que va a tener el filum Polífera, el subreino Mesozoa, que es el filum Mesozoa, que coincide, y el subreino Eumetazoa. Estos dos lo vieron ayer con la profe Dani. Y dentro de los Eumetazoas vieron las características generales y vieron que teníamos individuos con simetría radial o simetría bilateral. Y dentro de los que tenían simetría radial, estaban con el filum Cnidaria. Hasta ahí eso lo vieron con la profe Dani. Y dentro de los individuos con simetría bilateral, como por ejemplo nosotros, los clasificábamos en tres grandes grupos: acelomados, pseudocelomados y celomados. Esa clasificación de acelomado, pseudocelomado y celomado, ¿lo vieron? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda de eso? Y dentro de los acelomados tenemos tres filum, pero ayer ustedes solamente vieron el filum Platelmintes o Platelmintos, y dentro de ese filum hay tres clases, pero nosotros solo trabajamos clase Trematodes y clase Cestodes. Hasta acá es lo que alcanzaron a ver ayer. Entonces, para ubicarnos, dentro de los individuos con simetría bilateral o cladobilateria, vamos a tener, además de los acelomados, los pseudocelomados y los celomados, propiamente dicho. Es decir, la presencia de celomas. Dentro de los pseudocelomados vamos a ver solamente el filum nematodo, que es generalmente el que tiene más efectos o consecuencias en el ser humano. Y dentro de los celomados los vamos a dividir en dos grandes grupos: prostostomados y deuterostomados. O siguiendo la clasificación a medida que vayamos avanzando. Para ir organizando, pero desde acá ustedes tendrían que ir y volver para ubicarse en qué parte están ubicados. Nosotros ahora vamos a estar ubicados en un metazoa acá. Seguimos. Me avisan cuando vean la presentación, por favor. Perfecto. Ahí ya la están viendo. Entonces, todo lo que les mencionaba recién. De los eumetazoa, simetría bilateral, acelomados ya lo vieron ayer, ahora vamos a ver los
pseudocelomados, que eran los que tenían un pseudoceloma, no llegaba a ser un celoma completo, iba a estar entre el endodermo y el mesodermo. Y a su vez, a estos individuos les va a servir como un esqueleto hidrostático. Van a tener un sistema digestivo unidireccional y carecer de sistema circulatorio. Nosotros vamos a ir viendo en los distintos grupos que nos quedan, como ya vieron ayer, muchas comparaciones del sistema circulatorio, sistema respiratorio, digestivo y excretor. Eso sería como algo como un eje que vamos a ir comparando continuamente. Y dentro de los pseudomados vamos a trabajar solamente el filum nematodos. Los nematodos también son conocidos como gusanos redondos. Vamos a tener una gran diversidad, vamos a tener de vida libre o parásitos. Se dicen que son sencillos porque van a tener solamente tres anillos con los órganos receptores sensoriales. Alrededor de la boca van a tener 3 a 6 labios. Son gusanos cilíndricos no segmentados, es decir, no van por segmentos, sino que está todo unificado. Por lo tanto, no van a tener el movimiento típico que nosotros quizás vemos en los gusanos que tenemos más cercanos, como las lombrices, gusanos de algunas verduras, sino que van a tener un movimiento en forma de látigo, van a variar en su tamaño de 1 milímetro a 1 metro, y algo importante o algo novedoso es que van a tener una cutícula gruesa y van a tener la capacidad de mudarla, ¿sí? Como las serpientes que mudan las pieles u otros animales, estos nematodos tienen esa capacidad. Y después vamos a ver una evolución o un cambio importante, que es que el sistema digestivo va a tener 2 aberturas, es decir, va a tener una boca y un ano. En las anteriores habíamos visto que solamente tenía una abertura donde solamente tenían boca. Además van a tener una faringe muscular, que es lo que va a permitir que los alimentos pasen desde la boca hacia el resto del tubo digestivo. Van a carecer de sistema excretor, llamamos sistema excretor para eliminar los compuestos nitrogenados como el amonio. ¿Y cómo lo van a eliminar? Lo van a eliminar a través de las paredes del ano, es decir, a través del sistema digestivo. Y van a tener unas células especializadas denominadas renoidea o renete, que lo que va a hacer son glándulas, y estas glándulas también, además de excretar otras cosas, nos va a ayudar o va a colaborar en la excreción de compuestos nitrogenados. Tiene un sistema nervioso, ¿sí? O empieza a formarse un sistema nervioso, donde tenemos ganglios, que es donde se concentran los nervios, y cordones laterales, tanto dorsales, es decir, en la parte posterior, como ventrales. Y esos van a permitir el movimiento en látigo o el movimiento de todo el cuerpo, y en algunos casos pueden estar un poco más desarrollados y fusionados. Y con respecto a la reproducción, poseen una reproducción sexual y además poseen sexos separados, es decir, vamos a tener un macho y una hembra. Como en este caso, esta sería el macho, porque va a tener toda la parte de los espermatozoides, espermatófago, y después vamos a tener la hembra, donde en su interior o parte de su interior va a tener lo que corresponde a los óvulos y a la fecundación de los óvulos fecundados. ¿Por qué son importantes o por qué los trabajamos? Porque van a producir parasitosis intestinales en el hombre, y también a estos se llaman comúnmente como lombrices intestinales, porque como desarrollan una parasitis dentro del intestino, reciben ese nombre como forma general. Una de las más conocidas es la Enterobius vermiculares, que va a generar osciuro, que es una enfermedad o una parasitosis que principalmente va a atacar a los niños. Después tenemos 4 especies más, que es el Trichuris trichuri, que va a generar tricuro, acilostoma duodenales, que va a generar aniquilostomas, Ascaris lubricoides, que va a generar una lombriz intestinal, y Trichinella spiralis, que va a generar triquina.
Principalmente esta sería una como muy conocida, ¿sí? Que es la triquinosis, que estos nematodos se van a quedar en forma de quiste, ¿sí? En esferas, se van a anclar en los músculos de los cerdos, infectados por supuesto, y una vez que nosotros los cocinamos y no llegamos a la temperatura adecuada, es decir, hacemos una mala cocción de esta carne de cerdo, no los podemos adquirir o no los comemos cuando llegan a nuestro intestino, tienen las condiciones adecuadas para empezar a reproducirse y esto nos puede provocar la muerte si no es atendido rápidamente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Estos nombres con este poquito de enfermedades. No tienen que buscar o detallar cuál es cada una de las enfermedades porque la Facultad de Odontología no se los pide. Sí les pide esta asociación de individuos y qué enfermedad provoca. ¿Consultas hasta acá? ¿Seguimos? No, profe, entendió. Perfecto. Entonces, esos es, los gusanos redondos son los únicos que vamos a ver en los pseudomados. Volvemos entonces de simetría bilateral. Acelomados ya los vimos, pseudocelomados ya los vimos, nos quedan los celomados, donde en los celomados vamos a ver una gran diversidad o vamos a hacer un poco más de foco en estos grupos. Como habíamos visto, los celomados eran los que tenían en su interior un verdadero celoma, que era una cavidad que contenía fluidos, que se alojaba o se producía en el interior del mesodermo. A su vez, los celomados los vamos a clasificar en dos grandes grupos, prostostomados o deuterostomados. Esto sería, y esto lo vamos a ver según qué estructura se origina primero, si se va a originar primero el ano o la boca. ¿Sí? Recordemos que el sistema digestivo es un tubo que tiene sus complejidades, pero es un tubo desde la boca hasta el ano. Entonces, esta sería un embrión, ¿sí? Una etapa embrionaria de los tejidos, y lo que se realiza es un corte para ver el interior. Estas estructuras que tenemos acá sería el celoma, esta cavidad que tenemos acá hueca se va a llamar blastocele, y este orificio o esta apertura va a recibir el nombre de blastoporo. Entonces, a partir de esta abertura del blastoporo, se puede originar la boca. Si en el blastoporo o próximo blastoporo se genera la boca, entonces estamos hablando de organismos prostostomados. En cambio, si en el embrión, ¿sí? Acá tenemos de vuelta todas las estructuras, los celomas, el blastocele, que sería toda esta cavidad, y el blastoporo. Si en el blastoporo o alrededor del blastoporo se forma el ano, en vez de la boca, estamos hablando de organismos deuterostomados. ¿Sí? Esto se observa en el embrión. Entonces, hay algunas especies que van a formar la boca en el blastoporo y hay otras especies que van a formar enano. Entonces, según esta clasificación embrionaria, los vamos a clasificar en prostostomados o deuterostomados. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Bien. Esta imagen ustedes lo tienen en su cuadernillo. Si ustedes ven en detalle, acá está con colorcito la parte del ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Recordemos que estos serían individuos triblástidos que van a tener las tres capas. Entonces, los prostostomados tienen como característica que a partir de blastoporo se forma la boca, vamos a tener una segmentación en espiral en el huevo y la formación del celoma es un proceso esquizocélico, que quiere decir a través de la ruptura del mesodermo o la separación, la división del mesodermo, vamos a tener este proceso de la formación del mesodermo.
Dentro de los protostomados vamos a tener grandes grupos como los moluscos, anélidos, artrópodos, que son los que nosotros nos vamos a centrar para trabajar. Los moluscos van a ser, por ejemplo, ¿sí? Para que más o menos se den una idea mientras que voy explicando las partes, los caracoles, tanto terrestres como acuáticos, calamar, pulpo, sepias, bivalvos, que serían los mejillones, almejas, ostras, las babosas también corresponden a los moluscos. Entonces, van a tener una cubierta calcárea dura que va a servir de protección. Pensemos en el caracol terrestre, que quizás es el que tenemos más, más próximo. Todo el caparazón es una cubierta calcárea dura que en los pulpos y las babosas desaparece completamente y en los calamares sufre una reducción y aparece como una estructura denominada pluma. Es decir, queda en el interior una estructura que parece una pluma, no es una pluma, pero tiene esa forma alargada, finita, que tiene una característica de pluma, entonces se dice que que una reducción de esa estructura. No una pérdida, sino una reducción. Después se van a alimentar por filtración, es decir, van a ingresar gran cantidad de alimentos o de los marinos, van a ingresar una gran cantidad de agua a su boca y van a permitir que el agua continúe y se van a ir alimentando de lo que ellos necesitan alimentarse. Tenemos tres zonas puntuales. Este sería un molusco primitivo o hipotético de lo que se piensa que a partir de este molusco se originaron el resto de los moluscos. Vamos a tener tres partes en los moluscos. Una estructura que se va a llamar cabeza y pie, ¿sí? Que sería esta parte inferior, donde tenemos la cabeza del individuo, y esta estructura o este tejido se lo va a denominar pie. Entonces, esta sería la primera estructura que tenemos. Después vamos a tener una masa visceral, que va a ser todo este interior. Y por último, vamos a tener una estructura que se llama manto, que va a cubrir la masa visceral, y entre el manto y la masa visceral vamos a tener una cavidad que se denomina cavidad palial. Esta cavidad palial va a tener distintas funciones, va a participar en la excreción, va a participar en la reproducción. Entonces, según la especie, va a tener las funciones que va a contener. Con respecto al cuerpo, ¿sí? Va a ser un cuerpo blando y por eso necesitan esta cubierta. Si nosotros pensamos en el caracol, en la babosa, en el pulpo, pensamos siempre en tejidos blancos, blandos. Entonces, por eso necesitan esta protección extra. Con respecto en la boca, van a tener esta, como acá como se ve, van a ser como una especie de dientes, pero no son dientes, es como una cinta transportadora con pequeños dientes que recibe el nombre de rádula. Esta estructura es típica de los moluscos, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir la alimentación, es como una sierra, como las sierras eléctricas, que se va a ir moviendo, y eso es lo que permite la ruptura y la ruptura del alimento y la alimentación, por supuesto, del individuo. Son de quitinos, son de tejidos quitinosos y también pueden ser renovables. Con respecto a la circulación, tienen una circulación abierta y lacunar. ¿Qué quiere decir abierta? Quiere decir que la sangre en algunos momentos está fuera de los vasos sanguíneos. Cuando está fuera de los vasos sanguíneos, se deposita cierta cantidad de sangre en algunas estructuras que parecen como lagos, por eso se denomina lacunar. Por ejemplo, en los seres humanos, nuestra sangre va siempre por arterias, venas o capilares, siempre en los vasos sanguíneos. En los moluscos hay ciertas estructuras que en cierto momento que la sangre no pasa por ahí, entonces queda almacenada como en una laguna. Y a partir de esa laguna, los tejidos se van irrigando y van a producirse el intercambio gaseoso. A diferencia de nosotros, van a tener el pigmento hemocianina, a través de la hemocianina van a transportar el oxígeno, y este pigmento, en vez de tener hierro como la hemoglobina, va a tener cobre. Por lo tanto, le va a dar a la sangre un color tipo
azul, ¿sí? A la sangre o a la hemolinfa, ¿sí? Al conjunto de sustancias, les va a dar un color azulado. Con respecto a la respiración, tiene una respiración branquial, excepto en babosas y caracoles de tierra que tienen pulmones, un aparato digestivo completo donde va a tener un inicio y un cierre, ¿sí? Una boca y un ano, que ya habíamos visto que ya se desarmaba, ya se formaba en los protozoomados. Los sistemas excretor se denominan metanefridios, es decir, tienen como una estructura especializada para la eliminación de compuestos nitrogenados, pero no llega a ser un riñón verdadero comparándonos con nosotros. Y esta se puede abrir en la cavidad palial y va a permitir la eliminación. Con respecto a la reproducción, tiene una reproducción sexual, generalmente con sexos separados, a excepción del caracol de tierra, pero el caracol de tierra va a realizar una fecundación, los caracoles de tierra son hermafroditas, es decir, tienen material, tienen estructuras masculinas y femeninas, y lo que van a producir no es que va a producir una autofecundación, sino que va a hacer una fecundación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de otro individuo para cruzar sus espermatozoides. Sí, un caracol le va a dar espermatozoides a otro, y el otro le va a dar a ese caracol, y cada uno se va a producir una fecundación en su interior. Con respecto a los grupos del filum moluscos, tenemos tres clases, o vamos a trabajar tres clases. La clase bivalvo, en el cual vamos a tener la cobertura calcárea. En estos organismos, la cabeza se pierde, solamente tenemos el pie. Y otra cosa que tienen como muy importante es que, además de su cavidad palial, van a tener una gran cantidad de receptores sensitivos. Entonces, con el pie pueden ir detectando distintos tóxicos, alimentos, etc. Después tenemos los gasterópodos, que van a ser los caracoles, así como en grandes grupos, caracoles, babosas, tantos marinos como terrestres. Una de las características propias es que van a tener en la cabeza los órganos sensoriales, van a tener un pie muy desarrollado, son hermafroditas, ¿sí? Sería una de las características como más distintivas. Y luego tenemos a los cefalópodos, que son aquellos que van a incluir pulpos, calamares. ¿Qué tienen de característico este grupo? Que tienen, al llamarlos cefa, ¿sí? Es que tienen algo concentrado en la cabeza, o tienen un gran desarrollo de su parte frontal de la cabeza. Entonces, en su cabeza van a tener una gran concentración de nervios, de ganglios, órganos sensoriales muy activos, entonces tienen una gran cefalización. También van a tener una estructura que se denomina sifón, que lo que va a permitir es el ingreso y egreso de agua, pero a través de distintas presiones que hace el calamar o el pulpo en su interior, va a salir un chorro, y con ese chorro va a permitir el desplazamiento. Otra característica es el saco de tinta, que es un método de defensa. No va a dañar al predador, pero sí lo que va a producir es una confusión en el depredador. Tienen tentáculos, de los cuales en los pulpos tenemos 8, en los calamares tenemos 10. Y de esos tentáculos hay 2 que van a ser espermatófos, que la función que tiene es transportar o va a producir la fecundación. Es decir, el macho va a tomar desde su interior los espermatozoides, y a través de esas estructuras que parecen tentáculos, los podemos diferenciar porque no tienen ventosas, va a introducir en la cavidad de la hembra los espermatozoides y se va a producir la fecundación con los óvulos de la hembra. Bien, y esas serían todas las características de los tres grupos. ¿Dudas hasta acá? Profe, sí. Cuando dijo que la coloración azul que, sí. Que tenían de cobre, no sí. Es lo mismo que la tinta, ¿verdad? No. La tinta sería como otra estructura de defensa. Y lo que dije sería como la sangre de los individuos, que sería una hemolinfa, se denomina. Son dos estructuras diferentes. El saco de tinta es un
Literalmente es un saco que lo llenan y liberan ese pigmento. ¿Alguna otra duda? Ah, bien. ¿Continuamos entonces? Otro de los grupos que vamos a trabajar en los protostomados son los anélidos, ¿sí? Que son más que todos como gusanos, o para nosotros a la simple vista, para ubicarnos un poquito. Este filum tienen su cuerpo segmentados o metámeras, que se llama, que es por regiones. Y cada una de estas regiones, o de cada uno de este segmento, se replica. Todo lo que hay en este segmento se repite en el siguiente segmento, y así sucesivamente. Es una repetición de segmentos idénticos. Van a tener sistema excretor de metanefridio, igual que los moluscos, y no van a tener un sistema respiratorio desarrollado, sino que van a tener una respiración cutánea. Por lo tanto, van a respirar a través de sus tejidos de la epidermis. Y generalmente tienen un pequeño tamaño, porque para que la respiración cutánea sea suficiente para oxigenar todo el cuerpo. Como es algo muy superficial o no tan específico, el cuerpo no puede ser tan grande. A su vez vamos a ver tres grandes grupos. Los oligoquetos, que van a ser las lombrices de tierra, que es lo que quizás estamos más asociados, van a tener un ambiente terrestre húmedo, músculos longitudinales, y por lo tanto le va a permitir longitudinales y circulares, ese movimiento típico de las lombrices. Van a tener una estructura externa que también va a servir de protección, pero es más delgada y menos dura con respecto a los moluscos. Sistema circulatorio cerrado, que quiere decir que toda la sangre siempre se encuentra en algún capilar, ¿sí? O en algún vaso sanguíneo. Y una característica puntual es que van a tener 5 corazones o 5 bombas, a las que podemos denominar corazones, y va a permitir esas bombas que desplazarse toda la sangre a lo largo de todo el cuerpo. Y van a tener una reproducción sexual en la cual los individuos son hermafroditas, y otro tipo de reproducción va a ser la partenogénesis, es decir, que no necesitan la unión de gametos, sino con una estimulación se produce el nuevo individuo. Y van a tener unas zonas especializadas denominadas xilitelo, que es donde se van a encontrar los espermatozoides. Esas serían las lombrices de tierra. Después, el otro grupo son los poliquetos, que van a ser aquellos como gusanos marinos, tubícolas, es decir, que van a tener forma de tubo, que quizás los han visto en algún documental de la tele o de internet, donde están anclados en la arena. Y después tenemos otros que vamos a llamar arenícolas, y estos van a vivir enterrados en la arena. ¿Qué es característico de esto? Que van a tener una estructura o un cuerpo segmentado en tagma, entonces lo vamos a llamar tagmosis, es decir, esto se repite en cada uno. Eso sería como lo típico de este grupo. Después tenemos la clase de los erudineos, que van a ser las sanguijuelas, van a ser hematófagos, que quiere decir que se van a alimentar de sangre, y además van a tener un pigmento, una sustancia que es anticoagulante, que es la irudina. Ese anticoagulante lo que va a permitir es, una vez que ataca a su hospedador, a su presa, cuando le está succionando la sangre, le da una propiedad de anticoagulante a la sangre, entonces puede continuar succionando la sangre, porque nosotros cuando nos lastimamos, nuestro cuerpo inmediatamente lo que hace es como anticoagular la sangre, intentar hacer un taponamiento para evitar más pérdida de sangre. En cambio, estos individuos, como tienen esta sustancia anticoagulante, evita que nuestra sangre se coagule, entonces permanentemente sale sangre y este animal se alimenta. Cuando nosotros nos hacemos un tratamiento o algo, o nos sacamos a esta sanguijuela, por un tiempo vamos a seguir sangrando porque todavía vamos a tener
el efecto de la iridina, ¿sí? Que es lo que es anticoagulante. ¿Seguimos? Bien. El otro filum que era importante de los protostomados es el filum artrópodos. Los artrópodos, que aparece como novedoso, es que vamos a tener apéndices articulados y a su vez van a ser pares. Ya vamos a ver, uno de los ejemplos de los apéndices articulados son las patas. Ahora vamos a ver en cada subgrupo y qué características o qué apéndice tiene cada subgrupo. Este también va a tener, este grupo también va a tener un cuerpo segmentado por partes. Van a tener como algo típico un exoesqueleto, no como los moluscos, pero en este caso va a ser de quitina, no va a ser calcáreo, y que se va a ir mudando a medida que el individuo vaya creciendo. Vamos a tener una organización en tres regiones, cabeza, tórax y abdomen, que las vamos a poder ver separada, una circulación abierta y lacunar, como los moluscos, aparato digestivo completo, sistema respiratorio a través de tráqueas, y a su vez tienen unos accesorios o unas aberturas denominadas espiráculos. Esto es propio de este grupo. Tenemos el sistema excretor a través de una estructura denominada tubos de Malpighi. Estos tubos de Malpighi son típicos o propios de los artrópodos y lo que permite es una descarga o una eliminación a través del intestino. Sistema nervioso, donde vamos a tener ganglios fusionados. Antes teníamos ganglios por separados y los cordones, y los cordones nerviosos. En este caso vamos a tener órganos ganglios fusionados, los que va a dar una mayor capacidad de cefalización, y también nos da una propiedad importante de que haya una gran variedad de órganos sensoriales. Sí, vamos a abrir esta capacidad, o estos individuos van a tener capacidad de tener órganos sensoriales. Dentro de los artrópodos vamos a tener cuatro clases: arácnidos, arañas, escorpiones y otros individuos, crustáceos, donde vamos a tener cangrejos, langostinos, los insectos, moscas, abejas, y después los mirápodos, en los cuales vamos a incluir a los 1000 pies y a los 100 pies. ¿Continuamos? Si hay alguna duda, me paran y volvemos para atrás. Vamos a iniciar Perfecto, gracias. Vamos a continuar con la clase, vamos a iniciar con la clase arácnidos. Arácnidos obviamente va a contener a las arañas, a los ácaros y a los escorpiones. Van a tener ciertas cosas en común y hay otras cosas que van a ser diferentes. ¿Qué es lo que van a tener en común? Es que van a tener 6 pares de apéndices. Por supuesto, van a estar articulados porque es propio de los artrópodos. Van a tener 4 pares de patas, ¿sí? Por lo tanto van a tener 8 patas para desplazarse. Después van a tener una estructura, que es un par que se llama pedipalpos, que esta estructura de los pedipalpos le va a dar una mayor movilidad o un mayor manejo de la presa, ¿sí? Esto lo va a permitir mover o manipular la presa y a su vez inyectarle veneno. Acá estarían la parte, va a inyectar el semen a la hembra. Entonces, los pedipalpos van a servir para sujetar, masticar y manipular la presa y para transportar desde el macho el semen a la hembra. Y los quelíceros van a ser colmillos, y en estos se van a encontrar las glándulas productoras de veneno. ¿Sí? Entonces tenemos un par de quelíceros donde vamos a tener colmillos y venenos, un par de pedipalpos donde vamos a sujetar y masticar a la presa, y 4 pares de patas para que nos sirvan para el desplazamiento. Puntualmente, las arañas van a tener glándulas, hileras que se llaman, o de Sella, que es que van a producir un fluido que contiene proteínas que al entrar en contacto con el aire se forma la seda. ¿Sí? Y lo que le permite formar la tela de la araña. Entonces, un fluido con proteínas que al tomar contacto con el oxígeno
se convierte en telaraña. Y los escorpiones van a tener un aguijón, que es lo típico que tienen en su cola, que se va a llamar teizón. Y en esa estructura va a tener glándulas con venenos y, por lo tanto, cuando lo inyectan a la presa, le van a transferir veneno. El siguiente grupo son los crustáceos. Acá tenemos una gran variabilidad generalmente de aguas, son acuáticos, excepto el bicho bolita, que es el único que vive en la tierra. Entonces tenemos cangrejos, langostas, langostinos, calamares y un montón de otros organismos. Muchos van a poseer caparazones, no todos, ¿sí? Caparazones flexibles, blandos, no van a ser como lo de los moluscos. Y acá con respecto a los apéndices, van a tener dos pares, un par de maxila y un par de maxilipedios. Estos los que van a funcionar o su función va a tener a través para la digestión, atacar la presa, alimentarse, degradarla, romper. Para eso van a servir estos dos pares. Y generalmente van a tener cinco pares de patas para su transición, para su desplazamiento. Y lo otro importante es que van a tener una gran concentración en la cabeza o en la cefalización de órganos sensoriales. Tienen glándulas antenales que van a funcionar como riñones, es decir, les va a permitir excretar el exceso de sal, de amoníaco, de compuestos nitrogenados. Tienen estatocitos que van a ser los órganos sensoriales, que va a permitir ubicarse espacialmente a los individuos. Es decir, van a poder ubicarse si está en grandes profundidades, si están próximos a la superficie o no. Y por último, van a tener una reproducción sexual con sexos separados, en el cual van a ser ovíparos, por lo tanto van a colocar o poner huevos, van a gestar huevos, como por ejemplo las aves. Obviamente no van a tener las mismas características de los huevos de las aves, pero tienen el mismo tipo de la puesta de huevos. Sí, acá teníamos las patas, las anteras, la cefalización. El otro grupo, que es uno de los más conocidos, es la clase insecta. La clase insecta va a tener tres pares de patas. Acá nos diferenciamos, porque muchas veces nosotros pensamos que las arañas son insectos, acá diferenciamos esa clasificación. Los insectos tienen tres pares de patas, las arañas tienen cuatro pares de patas. Entonces ahí vemos la diferencia entre uno y la otra. Y a su vez pueden tener dos pares de alas. Generalmente tienen dos pares de alas, aunque hay algunas excepciones. Puntualmente van a sufrir unas etapas de metamorfosis, es decir, mientras que se van desarrollando del huevo o el embrión hasta el adulto, además de ir creciendo y madurando, van a ir cambiando de forma y por lo tanto tenemos un ciclo de vida diferente o con metamorfosis. Van a pasar de huevo a larva, de larva van a pasar a pupa y luego recién van a llegar al estadio de adulto. Entonces tienen distintos ciclos o distintas etapas de su ciclo de vida. La otra característica muy importante es que ya estábamos viendo que los artrópodos tenían los órganos sensoriales muy desarrollados, pero en este caso, como tienen la capacidad de volar, de atrapar presas, etcétera, van a tener muy desarrollados los órganos sensoriales. Y todos esos órganos sensoriales se van a ubicar en la cabeza. Entonces vamos a tener órganos sensoriales para la alimentación, la ubicación en el plano, si estoy arriba, abajo, la vista, el olfato, vamos a tener un conjunto de características. Con respecto a los insectos, podemos dividirlos en cuatro órdenes o vamos a trabajar o diferenciar cuatro órdenes. Tenemos los coleópteros que van a tener un par de alas como escudo. Estos son los ejemplos de escarabajos, vaquitas, luciérganas, que quiere decir que de los dos pares, uno lo van a usar para volar y el otro par es un poco más duro
y va a servir como un caparazón, que para volar, obviamente los abren y van a volar con las otras alas. Pero cuando no están volando, eso les va a servir como un escudo. A eso los vamos a llamar coleópteros. Después tenemos los himenópteros, que van a tener sus alas membranosas, como las abejas, las avispas, algunas hormigas, ¿sí? Hay algunas hormigas que van perdiendo sus, dependiendo de la especie, sus alas a medida que han ido evolucionando. Después tenemos los lepidópteros, que van a ser como las polillas, las mariposas, que van a tener fusionadas sus dos pares de alas. Y por último, los dípteros, como que van a tener sus cuatro alas bien desarrolladas, que van a ser moscas y mosquitos. Y el último grupo, que los llamábamos como miriápodos, donde vamos a dividirlos en dos grandes grupos. En los 100 pies, que los vamos a llamar quilópodos, o los 1000 pies, que los vamos a llamar diplópodos. ¿Cómo diferencio un 100 pies de un 1000 pies? A simple vista, los 100 pies tienen un par de patas por cada segmento, y los 1000 pies tienen dos pares de patas por cada segmento. Los 1000 pies pueden ser, tienen mayor longitud, los 100 pies son un poco más pequeños. Y otra diferencia es que los 100 pies son carnívoros y los 1000 pies son dentrívoros, es decir, se alimentan de materia orgánica o herbívoros. Esas serían las grandes diferencias. De este grupo, con esto es suficiente. No hace falta que se aprendan más detalles. De este grupo de mirápodos. ¿Alguna consulta de este filum? ¿Seguimos? Profe, ¿cómo sería el par de patas por segmento? Tendríamos, no es lo mismo, pero es para que más o menos se ubiquen. ¿Sí? Acá tendríamos un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, ¿sí? Entonces, de este va a salir una pata para este lado y una pata de aquel lado. Eso llamamos un par por pata. En el siguiente segmento va a salir una pata para acá, otra pata para allá, y así sucesivamente. En los 1000 pies van a salir dos patas para cada lado. Va a salir dos para acá y dos para acá. Entonces tenemos dos pares. ¿Se entendió? Sí, profe, no entendía, ¿sí?, cómo diría los segmentos. Bien, a eso llamamos. En esta parte no les he puesto un dibujo para no marearlos, pero sería esto, este segmento, a esto llamamos cada una de las partes o segmentos. ¿Alguna otra duda de este filum? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, bien. Hasta acá vimos los que eran los prostostomados, ¿sí? Es decir, que teníamos que a partir de blastoporos se iba a formar la boca, dentro de los celomados. Dentro de los celomados, sí, desde el blastoporo se forma el ano, los vamos a llamar deuterostomados. Este grupo de deuterostomados van a tener una segmentación radial solo en el huevo, porque en el resto va a ser una segmentación bilateral, que estamos en el grupo de los bilaterios, y el celoma también va a tener, a diferencia de los prostostomados, un proceso de enterocélico, es decir, por evaginación de la cavidad intestinal embrionaria. El anterior, los prostostomados, era por escisión, por ruptura del endodermo. Acá lo vamos a tener por una evaginación de la cavidad. Y dentro de los deuterostomados existen cuatro filum, pero nosotros solamente vamos a concentrarnos en el filum hemicordados y el filum cordados. Los hemicordados o gusanos bellota tienen una estructura que se denomina probóscide, que sería la cabeza y la boca. Luego tiene una estructura de protección que se denomina collar, si ven en la imagen, se ve la diferencia entre una estructura y otra. Y por último, tiene el resto del cuerpo que se va a llamar tronco. Tienen estructuras denominadas estomorcordio, que van a servir como una estructura esquelética interna
no es una estructura esquelética completa ni bien desarrollada, pero es como un inicio. Van a excretar por glomérulos, que son estructuras especializadas para la excreción de sustancias. Van a tener una reproducción sexual a través de sexos separados y una fecundación externa, por lo tanto vamos a tener macho y hembra, y un sistema circulatorio cerrado. Es decir, la sangre siempre va a circular por vasos sanguíneos. ¿Dudas hasta acá? Acá tienen en la página de su cuadernillo, este cuadro está presente en... Un segundo. Este cuadro lo que presenta son las clasificaciones o la característica de cada uno de los grupos invertebrados inferiores, que son todos los grupos que hemos visto hasta ahora. Se me perdió el cuadro. ¿Qué es importante de este cuadro? Que les va a permitir ir comparando. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos los poríferos, acá tenemos los plantelmintos, entonces puedo ir comparando el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, excretor. Es como un resumen muy práctico para ir comparando o para hacer un repaso, que por supuesto ustedes también lo pueden completar. Este está en la página 16 de su cuadernillo. ¿Por qué está este cuadro? ¿Para qué le sirve este cuadro? Para ir asociando, por ejemplo, el grupo de los poríferos y los cnidarios van a tener características muy similares con respecto al sistema circulatorio, respiratorio y excretor, ¿sí? Los tres van a ser por difusión, entonces pueden ir asociando. Después los plantelmintos van a tener circulatorio y respiratorio por difusión, y después el excretor va a estar más desarrollado. Entonces este cuadro, que está en la página 16, les va a servir para hacer una especie de resumen para ustedes. Quizás los pueden estudiar todas las características y luego hacen el resumen. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Dentro de los deuterios tomados dijimos que teníamos dos grupos, hemicordados y los cordados. Los cordados se los clasifica como cordados por la presencia de la notocorda. La notocorda, ¿sí?, va a ser esta estructura que vemos acá, está como marroncita, que es una estructura longitudinal flexible entre el tubo digestivo, que estaría acá abajo, y el sistema nervioso, que sería este amarillito. Lo que nos va a permitir, o qué características nos va a dar eso, que va a ser, que nos va a permitir a los individuos un mayor soporte, a los que tenemos un gran desarrollo de la cefalización, es decir, los cefalocordados, nos va a permitir, en nuestro caso, estar erecto, ¿sí?, erguido, y por lo tanto va a tener una protección o una función de soporte, y en algunas especies, como los peces agnatos y cartilaginosos, que ya lo vamos a ver, se mantiene esta notocorda de cartílago. Empieza en el embrión de cartílago, en nosotros, por ejemplo, se va a ir calcificando, en los individuos de los peces va a quedar en forma de cartílago. Esa sería una de las características de los cordados. Otra característica es que tenemos un cordón nervioso hueco. Y al ser hueco, nos va a permitir, o este cordón nos da la capacidad de desarrollar nuestro sistema nervioso central. Otra de las características son las hendiduras faríngeas, que estas hendiduras faríngeas se van a mantener durante el desarrollo o del embrión, y en algunas especies, como por ejemplo nosotros, van a desaparecer en el adulto. Se van a encontrar en el embrión, y luego, a medida que el embrión se va desarrollando, se van desapareciendo, y en el adulto desaparecen por completo. En los peces se van a mantener estas hendiduras faríngeas, y también las podemos encontrar en los renacuajos, es decir, los juveniles o las larvas de los sapos. Y otra de las características es una cola postnatal. Post
anal. Esas cuatro características definen lo que son los cordados. Y luego, a través de la evolución o de los cambios que han tenido una de las especies, algunas estructuras se van perdiendo. Por ejemplo, la cola postanal va a estar presente en el embrión humano, pero luego, a medida que el embrión se desarrolla, vamos a perder la cola, al igual que, por ejemplo, las ranas. También pierden la cola postnatal. Estas cuatro características definen a los cordados. ¿Dudas con esto? ¿Quedaron claro? Notocorda, cordón nervioso, dorsal hueco, hendiduras faringobronquiales y la cola postanal. ¿Sí? ¿Se entienden estas características? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, para dar un poquito de cierre o un repaso de todo lo que hemos visto, les voy a mostrar el esquema de la página 2 y 3. Hoy empezamos, ustedes, perdón, empezaron ayer a ver Eumetazoa. Y ahora, hoy vimos, ustedes vieron ayer, hasta simetría radial y empezaron a ver los acelomados. Hoy vimos dentro de los individuos con simetría bilateral, los pseudocelomados y los celomados. Actualmente estamos en los celomados. Vimos los protostomados, que eran los Phyllum mollusca, artrópodo, anélida, que ya los terminamos, y ahora estamos en los celomados, ¿sí? Que es aquellos que tienen el celoma, y dentro de los celomados estamos en la categoría de deuterostomado, es decir, que a partir de blastoporos se va a formar el ano. Hasta acá llegamos. Y dentro de los deuterostomados vimos que existían varios filum, vimos por arriba el filum hemicordata, y ahora estamos en celomados, deuterostomados, filum cordata. Hemos visto las características del filum cordata. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ubican hasta dónde hemos llegado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están orientados más o menos a la clasificación? Entonces, mañana lo que nos va a quedar ver va a ser todo el filum cordata. Dentro de los deuterostomados, el filum cordata. Y vamos a trabajar todos estos grupos, que son quizás los seres vivos que más conocemos, o que más vemos, o los macro seres vivos, entonces, macro animales, entonces los vamos a poder ver cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? Mañana, si no hay dudas, entonces les cuento que...